Para alimentarse, tengo que comer lo necesario para que me alimente, comer. Porque si no como, no me voy a alimentar. Lo necesario tengo que comer para alimentarme. Y si no, no voy a alimentarme. Si no como, no me voy a alimentar. Estás en compañía del 89.9 FM Paxachama, la radio que vuela por el mundo. Es una caña hueca, le decimos nosotros, sigue, mire cómo se queda altísimo, ¿no? Después tengo planta de naranja, mucho prendió ahora, chiquitito, dos plantas naranjas, aquella pichonita y la otra ya, esa da fruta ya. Después tengo cedrona, que también es el cedrón, es para el corazón, no es como el dispalpulmón, sino que hay que tomarlo, con el enfermo al corazón, al cedrón, ¿no? Bueno, aquí también hay planta de cedrón. Y yo tengo hacha también. La soberanía alimentaria, consumir lo que producimos, digamos, lo sano y saber qué estamos consumiendo, digamos. Nosotros sembramos, sabemos que estamos sembrando la semilla criolla de que viene de generaciones, estamos produciendo el animal, la vaca, el chancho, el pollo, y sabemos lo que consumimos, digamos, ¿no? Eso es la soberanía alimentaria para nosotros. No estamos solos, sabemos lo que tener un territorio que no esté contaminado con fumigaciones y teniendo el bosque, eso es lo que es nuestra decisión de pararnos a defender este derecho para poder tener este producto sano. Si queremos hacer un dulce de zapallo que sea propiamente nuestro, si queremos comer una mazamorra de nuestro propio maíz que sembramos, sabemos que no lo fumigamos la chacra, es todo natural. Esta miel es de la época de esta época del año pasado. La soberanía alimentaria, nosotros las tenemos que hacer. Nuestras comidas, con nuestras propias manos, con nuestra propia cosecha de nuestra tierra, y no comprar al mercado. Para tener una soberanía alimentaria, tenemos que tener la semilla nativa de cada lugar, de cada zona, y poder cosechar. Ese maíz fue tirado al vuelo igual. Claro. Se como abajo cerró un poco de maíz, se tiró. La tierra ya estaba arada. Entonces lo que se ha hecho es agarrar y tirar maíz así a todo el vuelo y después ahí mismo entreveraba. A veces se entrevera la semilla de maíz con la de sandía, entonces se entrevera y se tira todo junto. Claro. Este ya está choclo, ve lo que buscábamos hoy día. Claro. Este, por ejemplo. ¿Qué hay entre los transgénicos que vimos en el camino y este? Sí. ¿Qué pasa? Que esto también, mira todo lo que le falta. Claro. Y los otros estarían todo parejo. Y los también mira la diferencia entre la altura, que están, aquellos son más altos, otros son más chicos. Para nosotros nuestra siembra, nuestros animales, bueno, nuestro
trabajo que hacemos con propias manos. Yo creo que la soberanía alimentaria para nosotros es el futuro porque comemos nuestros propios alimentos que nosotros hacemos.